En anteriores episodios de Dragon Quest Builder, después de rescatar a Bárbara, hemos conseguido llegar a un mundo helado. En este mundo, Laureano nos pidió que rescatáramos a Cecilia. ¿Podrá reencontrarse el amor verdadero? Konnichiwa, jóvenes amantes de Dragon Quest Builder. Nos encontramos en un nuevo episodio y vamos a hablar con Cecilia, la cual la hemos rescatado en el anterior episodio. Este lugar es increíble, Brownie. No había visto nunca una ciudad así. Hay tanta gente y qué maravilla de músculos tienes todos. Sí, claro. ¿Cómo dices? ¿Que porque esos robots horribles intentaban atraparme? No me querían a mí. Querían el objeto más preciado que poseo. Esta hermosa y pequeña llave. ¿Qué puerta abre? Me temo que no tengo ni la más remota idea. Verás, en realidad no es mía. Me la encontré tirada en la nieve. Se la veía tan brillante y tan bonita que tuve que llevármela. Desde entonces es el objeto al que tengo más aprecio. Jijiji, esa mirada codiciosa me dice que también a ti te gusta. Lo siento, Brownie, no puede ser tuya, es mía. Vale, pues nada, ya no dará la llave en algún momento. A ver qué nos cuenta él. Gracias, Brownie, gracias. Has salvado a mi querida Cecilia, mi futura esposa. Viajábamos por Galeburgo cuando nos sorprendió una tormenta de nieve horrible. La agarré de la mano para que no nos separáramos. Imagínate mi estupor cuando amainó la tormenta y me di cuenta de que estaba dando la mano a un Joey. ¡Ay, mi corazón, mi futura esposa! ¡Cómo me alegro de volver a verte! Ella no creo que se alegre tanto. ¿Cómo dices? ¿Que Cecilia te dijo que somos solamente amigos? ¡Ja, ja, ja, Brownie! Las mujeres son así. No es más que una modestia femenina, te lo aseguro. ¡Ja, ja, ja! Ejem, bueno, gracias desde lo más profundo de mi corazón por rescatar a mi futura esposa. Vivir entre estos hombres musculosos tan rudos será una afrenta para su sensibilidad femenina. Yo creo que a Mamien le gusta, ¿eh? No sé por qué. Te aseguro que la defenderé hasta mi último aliento. Mira, sin mente de vida. ¿Cuántas llevamos ya? Llevamos bastante, ¿no? Dos. Bueno, tampoco tantas. No quiero hablar contigo. No me interesa. Disculpad si habéis visto un cortecillo, pero es que las interrupciones del momento, del directo, como quien dice. Así que vamos a ver si podemos hacer las tortitas. Vamos a hacer las tortitas. No tenemos el lugar para hacerlas, ¿verdad? No podía ser tan fácil. Mark, ¿qué necesitamos? No me lo dice, ¿no? Puesto de creación desconocido. ¡Jo! No tenemos para hacerlas. Me cachis. Pues nada, vamos a por hielo. Chicos, o venís conmigo. A ver, Coque. Vente conmigo. Tú, conmigo. Y tú, conmigo. Vamos. Se está haciendo de noche, así que vamos a hacernos unas plumas, por si acaso. ¿Podemos hacérnoslas? Sí. Bueno, ¿y cómo he acumulado tanta sala de quimera? Pero si antes estaba falto, hace unos capítulos me faltan un montón. Ni idea. He debido acumular fuera de cámaras, no sé cómo, pero he acumulado y tengo un montón. Ya no hay problemas ya de vuelta a casa, ya podemos irnos a gusto. Bien, el objetivo es ir a saco. Ahora sí que vamos a hacer el objetivo a saco. Voy a hacer esto, pues siempre se me olvida. Es una tontería. Ahí. Pero hay que hacerlo, o sea, ahí, ya está, el punto activado. Pues vamos a ir corriendo en dirección al punto. Y sobre todo, también aprovecho para agradeceros, que no siempre lo hago. Lo debería hacer, porque la verdad es que agradezco un montón que comentéis y todo, porque la verdad me encanta leeros, me encanta pues saber que estáis ahí y que no estoy hablando solo, ¿sabes? Saqué un micrófono y oye, pues me gusta mucho leeros, ¿sabes? E incluso, como podéis ver, a veces incluso contestaros. Basta que diga que os contesto para que me digáis, a mí no me has contestado, y yo, pues me debéis saltar el comentario, ¿sabes? Eso mola. Dime ya mismo. Mitrilo. Quiero más mitrilo. ¡Oh! ¿Cuánto? Oye, pues en el trilo hay mucho. Ahí. Ya está. Mola, mola, mi trilo para todos. Tenemos que buscar hielo. Por arriba, hay que subir la montaña. Seguidme, chicos. Tenemos que ir por aquí. Tenemos conejos normales, los cuales no nos interesan matar. ¿Dónde estamos? Estamos como subiendo. ¡Eh! ¡Ahí hay algo! Aquí hay un... Uy, ¿lo matamos, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, vamos a matarlos. Yo creo que aquí, aquí... Un interruptor aquí abajo. Y saltamos. ¡No, que viene!
¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Au, au, au! Ha venido. Bueno, parece ser que no quita mucho. ¡No! Este lo he colocado fatal. ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! A ver, haz el ataque. Madre mía, es que solo carga todo. ¡No! ¡Que me queda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que quiero salir! ¡Que quiero salir! ¡Que quiero salir! A ver, me preocupa más. ¡No! ¡Ah! Porque cuando coloco mal los cañones. Ahí. Vale. Ahora, ya venga. Cañones a mí. Disparad, disparad. No, no vengas hacia mí. No vengas hacia mí. Soy indefenso. Soy un buen amigo. No, no me hagas nada. No me hagas nada. No, 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 no. ¡Toma! Le hemos matado. Ahí, ya está. Y también el de abajo. Vamos a ver si ha soltado algo. La draconiana. Ah, nos ha soltado un... Oye, ya, 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 ¿no? Madre mía. Voy a dejar de coger porque me voy a llenar. Ah, no, el cofre no me lo voy a llenar. Pero madre mía, cuántas cosas. Vamos a por el hielo. Hemos conseguido una estatua, la cual, pues, para decoración nos vendrá bien. Nos subirá puntos. Y... Ah, por el hielo. ¡Ay! Más mitrilo ese. Lo voy a coger porque va a ser seguramente necesario para hacer el siguiente... El siguiente arma. ¿Qué os jugáis? Que el siguiente arma se hace con mitrilo. Pues se tendrá que hacer con el mineral que se consigue en la nueva zona. Queda poquito para terminar la noche. Aquí hay hielo. Vamos, que sea hielo. Hay hielo para ahí tomar. Vamos a comer un poquito de cactus. Carbón pasando. A ver, vamos a ir a la zona. ¿Me puedo coger el suelo? Hala, aquí tenemos hielo. Ahora tenemos aquí. Vale, por aquí. 8 bloques de hielo. ¿Cuánto hielo necesitábamos? 10, ¿no? Ahí va, que me he caído. Por aquí. Protegerme, chico, mientras cojo el hielo. Aquí, todo el hielo para mí. Si hubiera estado tenso. Pero tenso no está. ¡Ah! ¿Quién es tenso? A tenso no lo conocemos todavía. No, a tenso yo no le conozco, ¿no? ¿Conocemos algún tenso? Es Kiko, Koke y Cookie. No conozco ningún tenso. Bueno, ese se queda ahí arriba. Va, a mí ni me ha rozado. Qué sobrado. Pero está ahí tumbado, está muerto. Ni idea. Bueno, llevamos esto y yo creo que tenemos suficiente hielo para hacer, vamos, 50 armas. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Ay, uff. Vale. Pues creo que con esto tenemos suficiente hielo. No tenemos nada mejor que hacer. Sí, tenemos que ir ahí. Tenemos algo mejor que hacer, ir a esa torre. Ah, que sí, vamos a la torre. ¿Qué tenemos aquí? ¡Algodón! No, flor de azucena. No me ha dado tiempo a leerlo, creo que sí, azucena. O azulona. Vale, ese pasamos. Y ahí es que tenemos aquí una puerta con una llave, que ¿quién será? ¿Quién tendrá la llave? Unas plumas de Félix como en plan de, pues, lárgate de aquí. Unas columnas que no vamos a llevar. Esto está clarísimo. No la llevamos. Y aparte de la torre, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Nada más. No tengo nada más, aparte de la torre. Venga, una cosita más, ya que estamos aquí. Vamos a aprovechar el viaje. Y vamos a explorar un poco. No encuentro nada.
quiero encontrar algo divertido. Seguro que si luego me diré en los comentarios, os has dejado en la zona tal, una cosa tal. Y yo diré, bueno, lo siento. Pero no, ese lugar tiene pinta de bonito. Ay, vago, ya te digo que tiene pinta de bonito, es un megapuente. Pero qué bonito, puente. Yo quiero un puente así. A ver, no debía ir por aquí, pero bueno, tengo las plumas cerca, por si acaso. Pues yo quiero ir. A mí me da igual. Yo paso. Pasando. Ven para acá, chicos. ¿Estáis viniendo? Sí, vienen. Ahí va. Y aquí vienen más. No, quería cerrarles. Pero no ha sido posible. ¿En esta isla qué hay? Un castillo más grande, madre mía. Ese sí que lo visitamos, ¿no? Este sí lo visitamos. Es que quiero aprovechar que voy con Cookie Kiko Coque y me hacen de escudo. Debería ayudarles, ¿no? Yo creo que se apañan solos, ¿eh? No hace falta que les ayude. Ahí hay uno atascado. Venga, chicos, ánimo. Yo salto dando ánimos. Vale, ¿podéis subir aquí arriba? No, ¿no? Venid por aquí, chicos. Subid con... Vale, ¿podéis subir aquí? ¿Cuál es la entrada? ¿Podéis subir? Sí, han podido subir. No estaría de más que os curase la vida, ¿eh? Me como un filete. Y tengo ganas de entrar aquí. A ver qué hay. ¿Se puede entrar, chicos? ¿Tenemos llave? A ver si esto sirve de llave. Sí, parece que era la llave correcta. Bueno, sí, era la llave correcta. Chicos, ¿podéis alejaros? ¿Cómo lo hago? Así. Salto y los mato. Ya quedo contigo. Ahí. Quédate ahí. No, me cachis. Vamos, ahí. Oye, el truco de interruptor me mola, No, me cachis. ¿Te puedes quedar ahí pulsando el botón? No. Voy a tomar una píldora de estas. Vale. ¿Le hemos matado? Yo creo que sí, ¿no? Queda un par más. Que vengan. Pulsad el interruptor, ahí, gracias. Oye, el truco este. ¡Ahí va! Me han destrozado mi truco. Ya no puedo bujearles. ¡Ah! A ver, cuidado. Ahora tenemos que luchar normal, porque mola matarlos de lejos. Vale. Pues ya está. Hemos acabado con todos, ¿no? ¡Uy! ¿Cuántas cosas? Placas, suelo. Suena música de batalla, no sé si es que todavía no los he matado a todos. ¡Ah, mira, soy arriba! Acabo de ver a uno arriba. Aquí arriba hay uno. Vale, pues ahora vamos a por él. ¡No! ¡Atácame! Vale. ¡No! ¡Que me da! Dejadme en paz, no me sigáis. Pegarle a él. Ahí, venga, por él. ¡Ah! ¡Cachis! Ahí ya está, ¿no? Ya está.
Ya acaba la música de batalla, ¿no? Perfecto. Ah, que no acaba. Ah, que queda ahí uno. ¡Hala, ahí! ¡Jorobate! Encima puedo hacerlo doble. Ya está. Oye, lo de los cañones portátiles me encanta, ¿eh? Es la mejor forma de matar bosses. Estoy viendo que al final me voy a matar así, a cañonazos. Vale, colocamos aquí. ¡Vamos, chicos, a por él! ¡Ahí va! ¡Que se ha abierto algo allí! ¡Algo ha brillado! ¡Algo ha brillado! Bueno, una puerta, para mí. ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Seguro que no hay nada? Estaba como muy oculto. Ah, nada, no creo que haya nada. Vale, vamos para abajo, chicos. Que hemos conseguido algo épico. Venga, va, chicos. Hemos vencido... ¡Wow! Dos cofrecitos para nosotros. ¿Qué tienen? ¿Una? Brownie abre el cofre del tesoro. ¡Qué suerte! El artilugio peculiar. Ni idea. Ni idea de qué se trata el artilugio peculiar. Pero... este suelo me lo quedo yo. ¿Queda algo más del suelo de castillo? ¿Algo así que queramos ver? ¿Algún...? ¿Por aquí detrás hay algo oculto? Vamos a mirar por aquí detrás. A ver, eso es. Algo tenía que haber. Más sillas y mesas. Miramos para el otro lado. A ver si encontramos algo más bonito. Más que nada decoración para llevarnos. ¿Sabes? Por el mumio. Y unas cajas cutres que no me quiero llevar. No me la llevo. Vale, pues ya sí que sí nos vamos, ¿no? De este mundo. Yo creo ya oficialmente lo hemos terminado. No, no hemos terminado. Ahí al fondo he visto otra cosa. Vamos, Cookie Coque, que todavía la fiesta no acaba. Nos vamos. Mientras tenga cañones, nadie me puede parar. Vale, seguimos por aquí. Una florecilla de estas. El fantamita. Ay, es de noche, madre mía. ¿Cuántos días llevamos aquí ya pasando a intemperie? Vale, Ah, que era por ahí por donde teníamos que haber entrado. No subir la montaña como he hecho yo. Vale, pues, sinceramente. Cookie Coque, ¿dónde estáis? ¿Tenéis que ir todos? Vámonos. ¡No! ¡No quería hacer eso! ¡Ah! Me he equivocado. Quería hacer esto. ¡Vámonos, chicos! Que esto se pone crudo. Esperemos que se venga con nosotros. Por favor, que se vengan. Que no quiero... No, si se quedan allí, no lo rescato, ¿eh? Vale, vale, vale. Les he amenazado y han venido. Bárbara, tengo lo tuyo. Chachi Brownie, ese hielo es justo lo que quiero. Es lo que necesitábamos para construir el invento de Galeno contra las ignillamas y evitar que nos roben su secreto. ¿Cómo dices? ¿Que quieres saber cuál es el secreto? Vale, te lo contaré. Estaba trabajando en el modo de combinar el fuego y el hielo, la forma de aprovechar el poder de los elementos y usarlo contra los monstruos. Y yo solo le ayudaba, así que ni idea de cómo funciona exactamente. Pero parece que los monstruos quieren hacerse con ese poder y usarlo contra nosotros. Bueno, ahora todo eso no importa. Lo primero es lo primero, tenemos que construir máquinas anti-ginillamas. ¿Qué piensa Brownie? ¿Crees que puedes inventar una combinación de hielo y hierro que cargue a esas malditas cosas? Hemos obtenido 5 de lava. ¿Y qué hemos desbloqueado? La mini helada. Proyectil helado con poderes polares, inflige daño a los enemigos. Tiro mini incendio, proyectil de ardiente. Ah, vale, o sea, uno para hielo y otro fuego. Vale. Bueno, Brownie, ¿has construido ya alguno de esos misiles de hielo que inventaste? No. Podríamos usarlo para acabar con las ignillamas. Así estaríamos a un paso más cerca de vencer al malicioso. Una cosa, Brownie. Según los apuntes de Galeno, al congelarse una ignillama deja un orbe flamígero. Y estos orbes son justo lo que necesitamos para construir un arma aún más potente. Eso es lo que tiene que hacer, Brownie. Construye un montón de salvas de minelada y dispárselas a las ignillamas. ¿Sabes dónde encontrarlas, verdad? Está delante del castillo del que me encerraron los monstruos. Ve, desata el caos y tráeme 5 orbes flamígero, ¿vale? ¿Puedes venir conmigo? ¡Sí! ¡Se pueden venir conmigo! Vale, pues fiesta. Nada de dormir, chicos. O venid conmigo. ¡Vente conmigo! Ahí estamos. Otra de la fiesta. ¿Creíais que tendríais un descanso? Pues no. Aquí a trabajar hasta el final.
vamos a dejar cosas y vamos a construir. Los cañones me los llevo, que son muy útiles. Y esto lo voy a utilizar ahora. Que, oye, hay que hacer poco. Entre capítulo y capítulo también hay que hacer algo de decoración, ¿no? Aquí y aquí. A lo mejor si pudiera colocar una columna encima. No sé, ya veremos cómo queda de bien. A ver, en el soldador, ¿no? No. Ay, no, Kiko se ha ido. A ver, tú, Kiko, no huyas. Te has puesto ahí en medio para que hable contigo, ahí. Vale, puedo... No, no quiero hablar contigo, quiero construir. Construir. Tiro de mini... Salva de minerada, hielo y lingote de hierro. ¿Y esto? Vale, pues vamos a hacer... 60, ¿no? Bueno, 40. 20 y 20. 60. ¿Vale? Y del otro, otro 60. ¿Es fácil? Y ahora lo vamos a probar, ¿no? No vamos al capítulo sin probar esto, ¿no? Ya está, 20, 20. Yo creo que lo tenemos todo listo. Podremos hacernos más... ¿Qué tal van los árboles? Le falta un poquito a los árboles, creo. Vale, pues nos vamos al castillo este y empalmamos con una cosa que quería hacer. Me como una de estas. Dos de comida, yo creo que sí vamos bien. En este mundo me dejé dos bosses. Bueno, me dejé, no sé cuántos bosses, pero me dejé uno que vi. Y huimos al anterior capítulo, la mano esa que nos miró. Y creo que una de las cosas que vamos a tener que usar es esto. Así que vamos a usarlo contra ello. No sé cómo se lanza, deduzco que serán como las piedras que tuvimos en un capítulo. A ver, tú, ¿cómo te uso? ¿Me ves? ¡Wow! ¡Ya está! ¡Qué fácil! Vale, y ahora quiero derrotar a esto. A ver, ¿es así? ¡No! No se hace así, ¿y así? ¡No! Y... No, ¿sabes? Si no es el... no es ni con esto, ni con el cañón, ni con... Es que le doy, ¿no? Sí, vamos que sí le doy. Y tampoco esto, ¿no? Le funciona. Hemos visto que le ha dado y no ha hecho nada. Me voy a quitar los cañones, me molestan. Es que lo he usado, ¿no? No, no le afecta. Ah, todavía no podemos derrotarlo. Bueno, pasamos de él por ahora. No sé, tenía ganas de derrotar ese boss, pero no podemos hacer nada. Madre mía, lo matamos de... ¿Dos orbes? Ah, no, ha recogido dos orbes flamígeros. Vamos a buscar más de esas igniellamas. Me hace gracia que en un momento huyéramos de ellas y ahora tenemos que buscarlas. Estoy viendo a ver si encuentro al dragón, porque en cada isla, digamos que hay un dragón. Y me falta encontrar al dragón de esta isla. La anterior isla lo hicimos en el anterior capítulo. Y en este tocaría el dragón de esta isla. Igniellamas, ahí están. ¿Se pueden lanzar en diagonal bien? Sí, se pueden lanzar perfectamente. Hay que tener un poquito de puntería, pero vale. Perfecto. ¿Más igniellamas? Nos faltaría por aquí más igniellamas, ¿no? ¿Igniellamas? Ahí hay una. ¿Qué? ¿Cuánto alcance tiene? Oye, pues tiene bastante alcance. No vamos. No vamos si aquí no encuentro nada. Voy a hacer una cosa, voy a subir ahí arriba, ¿vale? Ah, bueno, puedo subir ahí arriba con nuestros amigos. Vamos allí, que tiene buena pinta. Así gasto unos cuantos bloques. Hay que hacer un poquito de exploración también. Y por favor, no os quedéis por ahí perdidos, como soléis hacer. Bloquea, bloque. ¿Estáis todos, no? Sí. Me encanta cómo van ti. Ahí va, ahora me he fijado, tienen distinto tamaño. Uno es como más grande, otro es moreno. No me había fijado que tienen distintas tonalidades de piel. Bueno, ahí se queda. ¿Qué hay por aquí? Que parecía como muy despejado, muy... muy que algo oculta. Ahí. Para que podáis subir. ¿Qué hay por aquí? Hay un cofre arriba, vale. ¿Qué parecía? ¿Que ocultaba esto algún secreto? No, no, no,
No. Esperemos que no me disparen. Venga, vamos para allá. A por el cofrecito. Ahí. Y cogemos esto, abrimos y que tenemos. ¡Ah! Eso me hacía falta hace unos cuantos capítulos, ¿no? Ahora. No vemos nada por aquí. Eso es el castillo. Vamos para allá. ¿Cómo puedo llevarme a estos chicos? Para allá. Difícil. A ver, ahí. ¿Cómo mola mi ascensor, eh? Hola. Gracias. ¿Os lo habéis pasado bien, chicos? Matando unos cuantos pájaros. Vale, ¿cómo puedo hacer aquí unas escaleras para que suban ellos? Pues nada, pues yo creo que así. Vamos, chicos, a ver qué tal va la inteligencia artificial en este juego. A ver si soy capaz de seguir una ruta. He perdido uno, ¿no? A ver, chico, me molesta uno de ellos. A ver si podemos subir la montaña. Venga, no os tiréis. Me hace gracia porque yo hubiera subido fácilmente, pero claro, que me acompañen estos hombretones. No pueden subir por cualquier sitio, como yo. Ahí, ahí. Vale, perfecto. No, ahí. Y ya. Quitamos este bloque y me sigue. Perfecto. Ya estamos aquí arriba. Podemos explorar todo perfectamente. A ver si encontramos algo por aquí. Me falta un dragón. Bueno, estos slime los estáis viendo cantosamente, ¿no? Es que, vamos, tienen una capacidad de ocultarse. Vamos. Son ninjas. Son slime ninjas. Venga, va, algún dragoncito o algo. Eso está vacío. Ahí va, ahí. Ahí va a estar la clave. Tenemos que ir ahí. Voy a explorar un momento por aquí, a ver si hay algo más. No creo que sea todo esto para solo eso. ¿No hay nada más en todo el mundo? Qué triste, ¿no? Tenemos ahí un pájaro grande y dos pájaros pequeños. Me cojo la pluma y me voy. Vale, pues yo creo por aquí. Vamos a bajar. Ay, mira, ahí tenemos algo chulo. ¡Hay un estanque especial! Vamos para abajo, chicos. Venid para acá. Creo que voy a dormir aquí, ¿eh? No apetece que se me haga de noche por aquí. ¿Vas a dormir? Ya está. ¿Vas a dormir? Antes de que vengan los monstruos. Me gusta mucho lo de reconstruir casas a medias para dormir. Me parece una cosa genial que estén por ahí desperdigadas. Y de usarlas así para... Vale, este lago es especial, ¿eh? Este lago... ¡Ahí va! No tengo una mesa de crafteo, ¿no? ¡Ah! ¡Me cachis! Vale, es que quería coger de aquí un cubo de agua y pescar. Pero claro, no tengo ni caña de pescar ni cubo. ¡Qué peñita! Bueno, vamos aquí, ¿no? Espera, ¿esto hemos estado o no? Aquí no hemos estado, ¿no? Este lugar nunca hemos estado, ¿no? No, porque es un cofre secreto. A ver, chicos, aparece un caballero andante. ¡Uno! Vale, pues uno. ¡Hala! A tu casa. ¡No! Vale, ¿qué tenemos aquí? Cofrecito, colorcito, dame algo rico. Madera, ¿en serio me da madera? ¿A esas alturas ya del juego? O sea, algo tan escondido y me das madera. ¡Ay! Estamos en la zona de las minas. Que no la exploramos al fondo, hasta el fondo. Vale, vale, vale. O sea, al fondo de las minas teníamos esto, vale.
Venga, va. No. Me encantan los cañones. Ese sí que está mejor. Una semilla de vida siempre viene mejor. ¿Esto es hierro? Claro, es que estamos en la mina de hierro. Chicos, ¿por qué no venís? ¿He hecho un salto raro o qué? ¿Pueden venir o no? Ah, que no pueden venir. Les falta aquí algo. ¿No? Os falta uno de altura aquí. Ya está. Vale, vale, vale. Ya podéis venir, ¿no? Oye. Ah, vale. Es que no venían. Y yo, ¿por qué no vienen? Vale, ya está, venga. Estamos en la zona de las minas. Y me da penita. Somos tres, ¿no? Ninguno se ha quedado atrás, ninguno se ha quedado atrás. Jeje. Hola, Slime. Joder. Hola, Slime, pero me ha dado, ¿eh? Quiero ir por aquí, que hay por aquí. Mira, qué bonito. Qué bonito. Ahí va, ay, hostia. Ahí va, cómo molan estas aguas. Ahí va, aquí que tenemos. Un enigma. Cuando se une toda la vía, el cofre se abre con energía. ¡Ah! Tenemos que reparar las vías. Vale, tenemos vías, ¿no? ¡Ay, sí, tenemos un cubo de agua! Sí que tenemos un cubo de agua. Y una caña de pescar, pues podemos pescar aquí. Vale, vale, pues oye, vamos a pescar. Un poco. A ver qué cosas nuevas nos encontramos. Bueno, vamos a reparar las vías, venga. Sí, podemos. Porque otra cosa es que podamos. Vale, aquí es una normal. Aquí es un normal. ¿Qué más queda? Una curva. ¿Solo tenemos una? ¡Joder! Justo, las vías. ¡El plano de montaña rusa! ¡Qué bien no lo vamos a pasar! Próximo capítulo, la montaña rusa. Y efectivamente, próximo capítulo, la montaña rusa. Nos despedimos por aquí, ¿vale? Vamos a coger un cubo de agua, a ver qué es esta agua. Por curiosidad. A ver si es especial. ¿Qué es esta agua? Agua caliente, vale, estas son aguas termales. No tiene mayor misterio, ¿vale? Simplemente es simplemente unas aguas termales y punto. Vamos allí, ¿vale? Para terminar el capítulo. Lo quería dejar ya aquí, ¿vale? Que el siguiente capítulo fuese la montaña rusa. Pero tengo ganas de ver qué hay aquí al fondo, ¿sabes? Por dejar explorado el segundo mundo antes de ir al tercero. ¿Tú hablas o pegas? ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Es un stalker! ¡Es un stalker! ¿Serás cabrón? Ahí va. Bueno. Oye, disculpe, señor ogro. Esa chica parece sabrosa. Me la voy a zampar, ñam. ¿Qué tipo de traumas... ¿Qué tipo de trujana sois de atreveros a entrar aquí en las termas de las mujeres? Soy una mujer, perdona. Me sentía observada y resulta que ahora se ha desvelado culpable. Marchaos, canalla, fuera de aquí. ¿Que fuisteis vos quien me tendió una emboscada, sino el troll repugnante? Es curioso que el enemigo no atacara. ¿Se trataba tal vez de un troll amable y caballeroso que se dedica a proteger a las damas? Aunque ignoro de qué tipo de daño puede sufrir un fantasma como yo, ja, 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 ja. Os doy la gracia, forastera. Como recompensa por vuestros servicios, os obsequiaré con la historia narrada de las termas de Alefgrado. No la cuenta, deduzco. ¿No os parece un tema apasionante? ¿Acaso no se echa a volar vuestra imaginación con las infinitas posibilidades de mejora de las termas? Vale. Contemplas. Vale, pues ya está. ¿Me puedo llevar esto? Gracias. Un par de estos. ¿Qué más te puedo saquear? Yo creo nada más, ¿no? No. Pues nada. Sin mediación, despedimos el capítulo. Nos falta por averiguar dónde está el dragón de esta zona, si lo hay. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego!